Es más, los hombres se llenaban la boca diciendo, las mujeres solo sirven para el petate y para el metate, ¿no? El petate es donde duermes y el metate pues sale. Y yo solo salí buena para el petate, eso sí, me gustó la idea. Le dije, me estás quitando el fondo. Y me dice, ay, no me digas que no traes fondo, Xochitl. Ah, le dije, pues no traigo fondo. Y que me levanto el huipil y le enseño las piernas. Y le dije, no, cabrón, no traigo fondo. Y ándale, las indias no usamos calzones. O me regresas la lana que me quitaste o te enseño lo que sigue. Un gobierno cuando detecta corrupción tiene que actuar. Y lo que yo le reclamaba al secretario de Salud es, ¿dónde están las denuncias? ¿Quién está tras las rejas? Y si fregaste un sistema que si funcionaba mal, pues ahora sí que estábamos mejor cuando estábamos peor, porque hoy estamos fatal. Yo sí creo que los ciudadanos tienen derecho de quitar a sus gobernantes cuando estos no hacen las cosas bien. La pregunta que me haría es, ¿por qué llegamos hasta aquí? Y creo que la respuesta es, se le pasó la mano a la clase política. Hubo una bola de ampones, de impresentables, del PAN, del PRI, que hicieron que los mexicanos nos sacaran a patadas. Quiero ser jefa de gobierno. Okay. No se pierdan Los Despabiladores, nos los vamos a pasar súper chingón con Laisha y con Max.